Hasta luego. Efectivamente, sobre todo porque fue una elección extremadamente cerrada, donde se da la actualización del caso de menos de 1%. Pues en ese sentido, pues vamos a solicitar, mediante las vías legales correspondientes, que en nuestra opinión, pues el 1% debe computarse respecto a la elección total y no respecto a los cómputos distritales que son parciales respecto a la senaduría. Entonces es un contrasentido que se diga que no se pueden abrir la totalidad de los paquetes en función de que en el Distrito 3 Federal, por ejemplo, la fórmula del Partido Acción Nacional gana, pero bueno, en la elección estatal, en el cómputo que hoy avala el Consejo Local, pues salimos abajo, pero por menos de 1%. Entonces vamos a solicitar al TRIFE que ordene que el 45 a 50% de los paquetes electorales que aún falta por aperturarse, pues se haga para tener esta actualización de la causal que establece el COFIPE. Bueno, en función, no en base a una arbitrariedad, no en base a que se tenga alguna reclamo generalizado, sino a que se actualice la causal que la ley establece de una elección muy muy cerrada, en este caso menor al 1% como establece el COFIPE. Entonces en ese sentido creo que se debe dejar un precedente claro que cuando una elección está cerrada, pues debe de aperturarse todos los paquetes electorales. Es que precisamente es un contrasentido, creo que al interpretar la norma se tiene que interpretar en un sentido funcional. Voy a poner el ejemplo, ¿de qué sirve que en una elección donde se pierde por 20 puntos, vamos a suponer que hubiéramos perdido por 20 puntos el Senado, si en el Distrito 1 Federal perdemos por 1%, pues de nada sirve abrirlo porque aún así la diferencia total es de 20%. Y por el contrario, ¿cómo es posible que se alegue que una elección que en su globalidad, en su integralidad, queda más cerrada del 1%, nos digan que en el Distrito 9 Federal o en el 12 Federal, donde pierde la fórmula del PAN por 35 mil puntos, votos y que precisamente los dos distritos rurales y que precisamente es la que marca la diferencia en este cómputo estatal, nos digan no se puede abrir porque ahí fue muy amplio el margen cuando en la estatal pues fue extremadamente cerrado? Al contrario, creo que hace necesario que estas diferencias pues que rompen con toda la lógica y con toda la dinámica sean analizados para poder tener la claridad de este 1%. Bueno, el día de hoy se presentan las constancias correspondientes, tenemos los 4 días a partir de que surte efecto notificación, del día siguiente que surte efecto notificación para presentar el correspondiente.